segmento que tiene que ver con la innovación, la ciencia, la tecnología y también el medio ambiente, nosotros queremos introducirles a lo que tenemos ahora en Verde y Azul. Verde y Azul llega a ustedes gracias al auspicio de Cuenca con la gente siempre. Hoy tendremos ciencia, naturaleza y tecnología en su noticiero Verde y Azul. Bienvenidos. Un gusano se alimenta de plástico no biodegradable. En Stanford, Estados Unidos, científicos hicieron pruebas con el gusano de la harina, Tenebrio molitor, con el fin de encontrar nuevas alternativas para reciclar. Este pequeño gusano es capaz de sobrevivir con una dieta de espuma de poliestireno, plástico no biodegradable. Esto se debe a que en su estómago se alojan organismos capaces de descomponer plástico. Wei Ming Wu, líder de la investigación, reunió 100 gusanos de la harina en una caja rellena con el plástico y otros 100 gusanos en una caja con su alimento regular, insectos muertos, semillas y plantas. Después del experimento, ambos grupos de gusanos gozaban de buena salud. El resultado de esta investigación, sin duda, será un gran aporte para resolver una de las principales problemáticas del mundo, la contaminación del plástico. Ahora pasaremos de los laboratorios a nuestros hogares. El equipo del investigador Frederick Runge descubrió que el mejor amigo del hombre, además de ser leal y cariñoso, es envidioso y hasta justo. En un experimento con parejas de perros entrenados, pertenecientes a un mismo dueño, lo descubrieron. A cada can le ordenaron que diera la pata, pero no a todos los premiaron por igual. Mientras unos recibían premios como salchichas o croquetas, otros no recibían nada. Al notar la diferencia con que los trataban, los perros agraviados mostraron enojo, resentimiento, se rascaban intensamente y dejaban de responder a las órdenes. Comportamientos similares solo se habían observado en primates. Esto revelaría una etapa temprana de la evolución del comportamiento, que más tarde aparecieron en simios y humanos. Lo que viene ya no es un descubrimiento, es un proyecto. Oxo Architects, firma francesa de arquitectura, planea construir el edificio más alto de África. La construcción denominada City Sun Tower será una arqueología, es decir, la combinación entre una ciudad y un rascacielos que utiliza arquitectura y ecología. La ciudad vertical se encontrará en Marruecos, en medio del desierto del Sahara, y contará con 420 metros de altura, 7 hectáreas de terreno, con viviendas, tiendas, oficinas, hoteles, restaurantes y más. El edificio será autosustentable, aprovechará el sol del desierto y a través de paneles solares recolectará la energía para toda la ciudad. La idea de una ciudad vertical ya no es lejana. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiero Verde y Azul. Hasta la próxima.